Este cremoso filete de pescado al horno es la receta perfecta para tu almuerzo de Pascua. En una sartén con agua, añade un poco de sal, 5 papas en rodajas y cocina hasta que estén suaves. Añade 800 gramos de filete de pescado, sal al gusto, pimienta negra, 3 dientes de ajo picados, el jugo de medio limón y mezcla bien. En una sartén, añade un poco de aceite de oliva, agrega los filetes de pescado, deja que se doren por ambos lados y reserva. En la misma sartén, añade una cebolla picada y deja sofreír. Luego, añade medio pimiento rojo, medio pimiento verde y mezcla. Agrega 200 mililitros de leche de coco, 340 gramos de salsa de tomate, 200 gramos de queso crema y mezcla muy bien. Sazone con sal, chimichurri, pimentón ahumado, pimienta negra y termine con perejil y cebolino. En una fuente para servir, añade la mitad de la salsa y esparce bien. Luego, agrega las papas cocidas. Ahora, añade los filetes de pescado. Vierta el resto de la salsa por encima y extienda bien. Terminar con mozzarella rallada al gusto y colocar en el horno precalentado a 180 grados durante 20 minutos. Y si te gustan las recetas con pescado, déjalas aquí en los comentarios. A mí me encanta el pescado.